La Fundación Sescón Juan de la ciudad de Guayaquil, para la cual trabajo, mediante un convenio con la Federación de Cámaras, estamos recorriendo prácticamente todo el país. Hoy nos va a tocar esta semana trabajar con la comunidad de acá, de Puerto López. Supieron de mi presencia, como amigos, estoy dando asesoría familiar ayer hasta las 2 de la mañana. Y gracias a la generosidad de las cámaras de comercio y aquí al apoyo que nos está brindando en el campo logístico el señor alcalde Miguel Plumas. Pero esto directamente viene financiado por la Fundación Sescón Juan de Guayaquil en convenio con las cámaras de comercio. El señor alcalde, a quien tengo el gusto de conocer mucho tiempo atrás como ser humano, ha sido el que está cubriendo nuestro hospedaje, nuestra alimentación, nuestra estadía. Gracias, gracias por ese gesto de generosidad de este gran ser humano. Para empezar, mi nombre es Miguel Payo. No me gusta hablar de mis títulos académicos, soy un tantito enemigo. Solamente les quiero decir que no me gusta que me llamen doctor, licenciado, magíster. No me gusta, me encanta que me llamen Miguel. Los tengo, mis títulos los tengo y están en las redes, que soy, solamente podré generalizar que durante 40 años estoy dedicado a esta actividad, de difundir mensajes de reflexión para la familia y para los jóvenes que encuentren un derrotero nuevo. Tengo 27 años de catedrático universitario, he sido decano de algunas universidades a nivel continental, tengo 15 libros escritos, 27 años, 30 años dando conferencias, pero lo más importante de mi vida, el premio más grande que he logrado tener, es tener una familia sumamente unida, maravillosa. Que mi máximo orgullo es que a donde quiera que me encuentren, mis hijos y adultos profesionales se arrodillan y me piden la bendición. Tengo amigos que verifican lo que estoy diciendo. No quiero, como insisto, no quiero que ustedes crean en mis palabras. Lo que busco es que pongan en práctica. Para empezar, quiero decir a todos ustedes buenas noches, señores seminaristas. Ustedes me dirán buenas noches, Miguel. De esto y con esto entramos en materia.